Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso. Automáticamente se repele. Vamos a, a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos. que de ella el de presidente. Bueno. Que la nación me lo demande. Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La Maldita Hora con Cayo de Hacha. Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es martes 26 de noviembre del 2019. Son las 9 de la noche. Ya está escuchando usted la última, la última semana de la maldita hora. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, como lo han hecho las últimas, las noches de los últimos tres años a través del 104.1 de FM 1500 dm y también, como no, muchísimas gracias a los que nos sintonizan a través del Facebook Live a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo de este programa. Estamos con Completamente en vivo a través del Facebook Live oficial de Radio Fórmula, que es facebook.com diagonal Radio Fórmula MX. Recuerde usted, por favor, que esta es la última semana de la maldita hora. Este viernes llega a su fin. Eso. Si es que Donald Trump no invade este país antes, ¿ah, verdad? Pues resulta que las redes están vueltas locas, están ardiendo. Si usted se mete a internet o ya se metió, seguramente sabe de lo que le voy a hablar. Hay quienes ya están vaticinando, quienes ya anuncian una invasión inminente de Estados Unidos hacia México, hacia este país. Hay quienes aseguran que detrás de las palabras que el presidente naranja más importante del planeta Tierra, el presidente Donald Trump, pronunció esta... esta esta tarde, pues se esconde una amenaza de guerra, y es que esta tarde. Eh, y bueno, después de que el presidente López Obrador se negara a recibir a las familias de las víctimas de la violencia, después de la masacre en Michoacán, después de la masacre en Guerrero, después de que el gobierno negociara con el narcotráfico la liberación de Ovidio Guzmán, después de los casi 35 mil asesinados durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de la masacre de la familia Levarón, donde seis mujeres y seis bebés fueron asesinados y quemados allá en La Mora, bueno. Hoy el presidente Donald Trump y después de una presión inmensa por parte de la familia Lebarón que de verdad... Yo no entiendo de dónde sacan tantos ánimos después de la tragedia, pero vaya, vaya que están luchando. Hoy el presidente Donald Trump aseguró que ya está trabajando en catalogar oficialmente a los cárteles del narcotráfico como terrorismo. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significaría para nosotros, para México, para Estados Unidos, para los cárteles? Eh, ¿Qué significaría que Donald Trump logre su objetivo y que el narcotráfico, que el crimen organizado, eh, que los cárteles fueran declarados oficialmente terrorismo? Eh, ¿Qué implicaciones tendría todo esto? Estados Unidos podría activamente invadir este país en pos del combate al terrorismo, como lo han hecho ya en varias ocasiones en distintos horizontes de este planeta. ¿Y por qué Marcelo Ebrard, el propio secretario de Relaciones Exteriores, borró sus tweets hace rato, en donde so defendía la soberanía nacional? La cosa está que arde, le voy a platicar de qué se trata todo esto. Pero oficialmente hoy el presidente Donald Trump anunció que designaría eh, oficialmente, que ya está trabajando en ello y que tiene varios meses trabajando en ello, eh, designar eh, oficialmente al narcotráfico como terrorismo. Bueno, también le voy a contar que, pues ahora sí, a rezarle a, a Santa Lucía, ¿no? Porque va a necesitar un milagro. Y miren, dice que, dicen que lo, lo barato sale caro, pero esto ni fue tan barato y si sí nos va a salir realmente muy caro, resulta que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, otro capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a terminar siendo otro elefante blanco que, por cierto, Corre el riesgo de quedarse en obra negra. Bienvenidos señores al peor año de su vida. Y eso, que todavía no empieza el 2020. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte. Ahorita le cuento de qué se trata todo esto, pero las cosas están ardiendo. Vamos a ir a un pequeño corte. Ya están en la maldita hora. La maldita hora con callo de hacha la maldita hora con callo de hacha Ya estamos de regreso y en esta mesa justamente para hablar del tema del momento, el tema internacional está aquí. María José Cadena, cómo estás, María José Cadena? Qué Hola. gusto tenerte aquí. Me da mucho gusto saludarlos, gracias Cayo, un saludo a todos los que nos escuchan en esta maldita hora. En la última este, semana de la maldita hora. Claro que sí, Uf. mucho mucho se dice al respecto. Tranquilos, no coman ansias. Ya ya es que les la vamos gente a contar. Come, come ansias, no, pero han sido la verdad tres años maravillosos. Sí nos hemos divertido muchísimo en este espacio y todavía hay muchas cosas que comentar, entre ellas pues lo que salió hace apenas unos momentos, un par de horas sobre la administración de Donald Trump que pues en efecto y tú lo comentabas al principio sí. de esta transmisión, que pues se iba a cambiar esta designación a los grupos criminales en México como terrorismo dentro de Estados Unidos. Ahora están surgiendo muchas teorías, este las re mire, las redes están explotando, ¿no? Y es que, a ver, apenas hace unos días el canciller mexicano Marcelo Ebrard, que por cierto borró un tuit y la gente está loca porque el tuit hablaba de la soberanía. Bueno, el caso es, fue cuestionado en las mañaneras presidenciales sobre esta solicitud que le ha hecho reiteradamente la familia Levarón desde el trágico pues el trágico asesinato de su familia, ¿no? Al presidente Donald Trump para catalogar a los cárteles de la droga como terrorismo, como terroristas. A lo que contestó, esto lo hizo en la mañanera, que esta denominación no iba a suceder en virtud de que ello implicaría la posibilidad de que Estados Unidos interviniera con operativos en el territorio nacional, obviamente pasándose la soberanía. Bueno, ya sabe por dónde. Dijo Marcelo Ebrard. Y lo voy a citar. Es inconveniente e innecesario porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa en nuestro territorio. Desde luego que el mandatario estadounidense le tiene, ¿What? obviamente, cinco. y, y lo, lo, lo tuiteaban hace rato muy bien. A, a Trump, de verdad que no le importa el tema, ¿no? Pero esta es. Si esta es la campaña de Donald Trump, es la campaña más costosa, híjole, para nosotros, porque terminamos pagando todo esto. En la historia, todo en pos de reelegirse. ¿Crees que realmente, María José Cadena, a ver, de entrada, aseguraban que era casi imposible, porque pues no era tan fácil como que decir, ah, este me cae re gordo, lo voy a tachar de terrorista. No, pero, por ejemplo, si sí hay grupos de crimen organizado eh, uh -huh. en México que son, Se podrían equiparar a terrorismo dentro de Estados Unidos, especialmente dos grupos en México que okay. operan en México. Frente a los Estados Unidos hay varios que ya se consideraban de esta forma, tal vez no de una forma pues Oficial. tan, an, porque yo le llamaría muy ambigua. O sea, mm. ¿qué, ¿qué es crimen organizado? ¿Qué va a ser entonces para Estados Unidos? ¿No? o, sí. ¿o ¿qué? Porque va a ser nada más drogas ah, o va a ser claro. más armas. Si o va esto a ser... es terrorismo, entonces ¿qué sería ¿Qué para sería? ellos crimen organizado? ¿No? Que es, es básicamente esto, ¿no? Primero, trata... obviamente en las redes sociales surgen pues una cuestión o sea hasta hay ya una campaña del imperialismo yankee que no sé qué o ¿A sea? sabes que me sorprende mucho Majo <laughs> y no. que la mitad o sea ya es como muy extremista esto porque la mitad de la gente que estaba leyendo yo en mi twitter decía sí qué bueno que invada Estados Unidos México <laughs> porque el presidente no hace no, nada y nos no, están no, matando nada. número o sea imagínate ya para decir no. qué bueno que invadan incluso tú y yo lo preguntamos te acuerdas hace, sí, una, hace sí, unas sí, semanas hace, hace pocos días y, y uh -huh. la mayor la mayoría de la gente prefería perder la soberanía del país siempre y cuando le aseguraras seguridad. Claro. La otra mitad decía es, es imposible el problema no se resuelve así y es básicamente entregarle es básicamente declarar declararnos un estado fallido no podemos garantizarnos seguridad. Eh, algo que se hablaba y tal vez yo sé que en México tenemos un poco de memoria a corto plazo. Pero, por ejemplo, eh, si recordarán cuando fue esta visita bastante estrepitosa eh, entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, cuando claro, vino claro. estaban en campaña y lo recibieron en Los Pinos y lo trataron como un jefe, jefe de, Estado. de Estado, cuando era pues un candidato, un candidato que sí tenía, eh, no te voy a decir las ventajas porque en ese momento todo el mundo pensaba que la <laughs> iba a ganar, sí, sí. Y tres años después ya sabemos wow, cómo acabó esa historia, <laughs> sí. eh, pero, pero pues sí, tenemos memoria a corto plazo y en su campaña, Donald Trump no nada más usó a México como la excusa de seguridad nacional, como la excusa para fomentar un nacionalismo blanco, supremacista sí. eh, contra un grupo minoría en los Estados Unidos que aparte pues tiene una presencia política. En menos de un año van a ser las elecciones del 2020 en las wow. cuales el voto latino va a representar. Eh, la primera vez en su historia que va a tener un peso tan importante en wow. unas elecciones eh, de presidente, ¿no? Entonces, pues habían en ese 2016 habían muchos factores que implicaban México. Estados Unidos y Donald Trump, como sí. esta triada, ¿no? Eh, y que muchos en ese momento era como es, que, ¿cómo es posible que una persona se, se refiera así a México y se refiera así claro, a los esto, mexicanos esta, esta declaración, ¿no? De que México manda este, secuestradores, secuestradores, asesinos. Secuestradores, violadores, violadores no, asesinos, exacto, sí, todo. Sí. Que cuando México manda su gente... No manda la mejor. No manda no. la mejor. Eh, en resumen era eso, ¿no? <laughs> en esas conversaciones eh, hubo una llamada telefónica que nunca nos quedó muy claro por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, ¿qué fue lo que le dijo? Donald Trump a Enrique Peña Nieto. Sí. Eh, te, te juro que esto nos parece así como ya muy lejano. Hace cuenta que nos están hablando sí, del 2000? Sí, de eso. De, 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 sí, sí, Y ya fue sí, claro. hace tres años. Eh, nunca nos quedó wow. muy claro qué se dijo en una llamada, especialmente. En una llamada entre el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump. Mucho se especuló y se quedó en una mera especulación. Que Donald Trump había utilizado dos palabras clave. Estado fallido. México sí, sí, ha estado sí, fallido. Incluso creo que fue. Failed State. Dolly Esteves fue la que, que, sí. la que pasó el transcript y que hubo. Sí, sí, creo que y sí. Y que luego lo negaron, pero y en realidad negaron, nunca nos quedó claro. Sí, sí. O sea, fue algo que se quedó así en el aire y luego pasó la vida. Y mira, y conociendo ya ¿cómo, cómo maneja Donald Trump sus llamadas, es. Si a mí me preguntas, es 100% probable sí. que haya dicho que México es un estado fallido. Entonces, esta idea no sería nueva en la administración de Trump. Uh -huh. Esta idea de nombrar de a México en un estado fallido, especialmente con un fin electoral, electorero dentro de los Estados Unidos, sí. ¿no? O popular, o, o como le quieras llamar. Eh, entonces, esta idea de llamar México estado fallido de parte de Donald Trump no es una idea nueva entonces está no, no estoy diciendo que esté bien ni que sí, esté no, justificada no, no. claro que no es muy debatible si México es un estado fallido o no yo, creo que yo no. te ¿Qué, llamaría ¿Qué tendría, que qué tendría que tener un estado fallido que no pueda garantizar que, que no pueda garantizar eh, bueno ¿Qué? los derechos eh, las instituciones bueno, es que por ese lado podrías argumentar que México es un estado fallido y hay un gran debate que ese ya sí, sería sí. otro yo debate no, okay, muy okay, largo seguro sí. varios de lo que nos están escuchando es como bueno yo creo que esto yo creo sí, que lo sí. otro y creo que ese ya sería otro debate, ¿no? Creo que en, en ciertas partes de México sí hay un Estado fallido, sí. en partes específicas, eh, pero no sé si como país. Creo que no, pero ok, okay Yo bueno, es debatible. Es vale. debatible. Okay. Pero. ¿Qué pasa? Que a tres años después, eh, pues sí, con un con una lucha electoral en, del otro lado del río Bravo. Ahora, <laughs> bastante Trump va complicada. Ahora, bien, bien en las elecciones? Va, ¿Cómo va la, la elección? O sea, porque qué esta, esta vieja confiable de que de México... De, ah, de, sí, sí la, la que siempre le Vieja funciona. confiable, México, <laughs> claro. Sí, México ha estado fallido. O sea, ¿va mal en las elecciones? ¿O por qué somos otra vez el centro de su, de su, de su campaña? Nunca hemos dejado de ser el centro. Mm, okay. O sea, yo creo que que si si sentimos que hemos dejado de ser el centro tal vez no estamos viendo tenemos que ver más de cerca sí. no yo creo que nunca hemos dejado de ser el centro eh. Yo creo que México siempre ha estado dentro de la, de la conversación nacional, del discurso de Donald Trump, especialmente en temas de seguridad nacional, que es lo que dice Trump y esa es la excusa del muro, ¿no? Si yo construyo un oh, muro claro. más grande que el tuyo, eh, voy a proteger más mi país y ustedes van a claro. estar más seguros si deciden votar por mí, o si deciden respaldarme, o si deciden apoyar. Lleva al algo partido del muro construido. Al republicano. Hay, hay partes O sea, pero oficialmente no, ¿no? O sea, no pero se no, sabe. no, es, sea, una, es una mentira. Nunca los le dieron... creen que lo está... Con, o sea, oficial... Sí. Su, la narrativa oficial es que sí lo está construyendo porque apenas acabo de leer que le encargó la construcción a Jared Kushner que por cierto Peña le dio la orden del, <laughs> del águila es una barbaridad es, es indigno Jared Kushner debería entregar regresarla, es una es un insulto pero bueno No, yo creo que él no, ni le interesa el águila de no, le vale madre, papel, la claro, verdad, claro que me parece sí. para qué se la da no, a una bueno, persona Peña así. Estás, sí, sí, terrible. Eh, sí, ya se nos olvidan ese tipo sí, sí, de cosas, sí, sí. ¿no? ¿no? Pasa, una pasa tanto en México que ya eso es como otro planeta. Sí, otra sí historia, eh, pero no, seguimos en lo mismo, sigue siendo Donald Trump y el gobierno de México, llámese el presidente Andrés Manuel o mm. llámese Peña Nieto, sigue enfrentándose a esta persona que pues mete en aprietos las relaciones bilaterales, no es cosa nueva tampoco eso, pero, pero sí nos pone en una situación muy complicada. Sin dar tantas vueltas al asunto y para terminar, en que si México es un estado fallido o no, yo creo que México no, no creo que veamos. Y, y ahorita es trending Topic, por ejemplo, Marines. No creo que vea, veamos sí. una llegada de de los Marines o de miembros del ejército de Estados Unidos. O a sea, México no es Afganistán ni es Irak. Y no estoy haciendo una comparación indiferente o apática. No, no a Irak pero a Afganistán. bueno, es verdad, no tenemos, el, o sea, no es, el, no es la misma problemática, sin no, duda. No, no. Son yo muy no diferentes. creo, yo creo que es como como una urgencia que pidió un, un lobbying republicano con respecto a la tragedia Lebarón. Yeah. El decir que México está atravesando un grave problema en seguridad no es una mentira y no es algo que está inventando Donald Trump. ¿Y tú crees que Donald Trump realmente, o sea, porque lo, lo, de verdad que leía, ahorita le, les voy a compartir las declaraciones, pero lo, lo leía y lo, lo, lo escuchaba, porque creo que se lo dijo a Bill O'Reilly, y, y, y le, la verdad es que lo decía como... Como si fuese un problema tan sencillo de resolver. O sea, te lo decía, bueno, que, estoy parafraseando, ¿no? Que, que el gobierno de México aún con todo no había podido resolver el tema, aunque le cayera muy bien el presidente Andrés Manuel a Andrés Donald Trump. Manuel. Exactamente. Y Marcelo. Y Marcelo. Pero, pero Trump lo ve como si realmente fuera muy sencillo. Me meto, estoy parafraseando, eh, pero casi casi lo dijo así. Me meto, les arreglo las cosas y ya. Sí, bueno digo en la historia reciente y no uh -huh. tan reciente cuando, cuando, cuando Estados Unidos intenta hacer eso Exacto. nunca sale bien. Es, o sea, de, de, ponme un ejemplo en el que Estados Unidos se hayan metido arreglado las cosas y ya. Casi siempre <laughs> no dejan, dejan más desarreglado sí, que, bueno, que arreglado, ¿no? Sé, ¿no? Sí, sí. Eh, creo que tenemos muchos ejemplos en diferentes uh -huh. partes del mundo de eso. Aguántame tantito, eso vamos a ir a un pequeño corte, ya están en la maldita hora. <laughs> Maldita hora con callo de hacha. la maldita hora con callo de hacha Bueno, a ver, tenemos muchísimos comentarios. Ah, ahorita me voy a poner a leerlos, denme un segundo, nada más terminamos de hablar de este tema, porque bueno, eh, desde luego, desde luego Donald Trump ya está haciendo de esto campaña. Y miren, lo que decíamos hace rato es que al presidente de Estados Unidos, oh, oh, honestamente, no le interesa el problema de raíz de México, ¿no? El, el, México para el presidente de Estados Unidos, para Donald Trump, fue, es y será una campaña política. Bueno. <coughs> Recordó, por cierto, el ofrecimiento que le hizo al presidente de México, al presidente López Obrador, de ayudarle a combatir el narcotráfico y señaló, sin especificar fecha, eh, anunció que los carteles del narcotráfico en este, pa en este país serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas. Estas son las palabras textuales que utilizó el presidente Trump, absoluta, aparte, ¿no? Absolutamente, me encanta, me encanta porque empezó con absolutamente, absolutamente lo voy a designar como organizaciones terroristas, absolutamente, dijo el mandatario en The O'Reilly Update eh, para Bill O'Reilly y continuó, he estado trabajando en ello desde los últimos 19 días. Es de, esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello. Bill O'Reilly le preguntó, es un comentarista de derecha en Estados Unidos, le preguntó entonces si esperaba que se le atacara por tomar dicha decisión. Trump contestó, eh, no me importa. Y, y pues tome la canciller Marcelo Ebrard Donald Trump contestó no me importa y honestamente nunca le ha importado no no me importa me atacan de todo realmente no importa esa fue la respuesta y de plano le dijo que si otro país asesinara a 100.000 americanos Estados Unidos iría a la guerra en contra de ese país en automático refiriéndose a la muerte el asesinato de, estado, de estadounidenses aquí en México y continuó los carteles serán designados terroristas ya le ofrecí ayuda a México me agrada realmente el su presidente, de hecho he trabajado mucho mejor con ese presidente, con López Obrador, que con el anterior, bueno y Peña retorciéndose, no, bueno lo hasta lo invitó, le dio al yerno la orden del sol bueno, del águila azteca, qué barbaridad. Bueno el presidente de México dice, por cierto también dijo esto, que es bastante interesante, lo voy a citar. El presidente de México tiene políticas socialistas. Es un muy buen hombre y de hecho le ofrecí que nos dejaran ir y limpiar. Una oferta que limpiar. él rechazó. Limpiar, Como es si lo que te decía. Que... Ajá. A ver, yo, yo creo que Donald Trump es un hombre muy simplista. Sí. O sea, creo que a veces le pensamos. <laughs> Pero le más... funciona muy bien, majo. Es que yo creo que la es gente. Eso es lo malo. Así le, pues le das masticado el producto. Yo creo que es un hombre sumamente simplista. Este. <laughs> Eh, a ver, aquí hay otro debate. O sea, más allá de que vaya a haber una invasión estadounidense en México que dudaría mucho, uh -huh. o sea, yo me esperaría que... O sea, Estados Unidos puede decir que van a calificar ciertos grupos de determinada forma, pero eso no significa que van a venir a México con en, su ejército, el ¿no? ¿Qué posibilidad eh, habría? A ver, ya, ya, han, ya han habido... Eh, elementos militares de Estados Unidos en México combatiendo el narcotráfico, incluso en este plan Mérida, ¿no? Sí, bueno, sí, ese era un tema de. de, de combate al crimen incluso organizado, inteligencia, inteligencia sí, armas, sí. Eh, la DEA también. Eh, pero, pero así como una invasión del no, ejército no, 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 no. estadounidense, pues no, no lo hemos tenido desde hace. Ahora, ¿no sería mala años. idea trabajar en conjunto, no? O sea, es decir a ver, si sí aceptamos que vengan sus elementos militares a trabajar con los nuestros, no, no invadir aquí. No si sé sus elementos, mm. pero tal vez es una cuestión de inteligencia o seguridad fronteriza okay. en la cuestión de, por ejemplo, tráfico ilegal de armas. Ese sería que también es, la, es, es como el talón de Aquiles de Donald Trump, claro. ¿no? O sea, tienes tantas, eh, tienes tantos intereses con respecto a la venta de armas al mercado sí. de armas en Estados Unidos que también es un poco pues nos hipócrita. afecta a México, entonces sí. no sabemos dentro de esta estrategia qué tanto se queda en el discurso contra México y por el tema de, de la seguridad fronteriza y qué tanto sí se va a realizar. Eso lo veremos. Ahorita esto pasó hoy en la tarde. Sí, entonces... sí, acaba de suceder, es el tema. Ya les teníamos preparado lo de la marcha de ayer, pero sí, sí. O sea, como que ahorita hacer conjeturas con respecto a lo que va a pasar y no va a pasar es muy precipitado. Mm. Eh, también el carcinero Marcelo Ebrard Pues hizo este llamado A bueno vamos a platicar con nuestros uh -huh. homólogos En Estados Unidos eh, Que seguro están vueltos locos En la embajada de Washington Ay, la, señora Marta Barc la embajadora sí, Marta Bárcena eh, Pero también otra cosa Que me gustaría traer al debate Y obviamente es un tema igual más complejo Si realmente los cárteles O crímenes sí. eh, Los grupos de crimen organizado Son terrorismo o no ¿No? Ok, esa es una pregunta fundamental para Eso este es tema. Terrorismo, ¿Son porque, terrorismo Porque Estados Unidos podría decir Nosotros los vamos a calificar O los vamos a clasificar como tal Pero no sé pero no si, si se podrían ¿no? Hay ciertos Puntos en común y para eso por ejemplo Citaría al doctor a Mauricio ver. Mechulam Que ¿Sí? es, como el, es el experto en terrorismo En, en México especialmente Sí, sí y él ha platicado en diferentes... No he tenido la oportunidad de hablar con él esta tarde, le mando muchos saludos. saludos, eh, saludos. Pero, lo, pero lo que hemos aprendido es que, pues, de parte de eso, si bien hay grupos criminales en México que sí comparten ciertas características con grupos terroristas, pero no entran de, dentro de toda la clasificación, o al menos la clasificación que, mm. que tenemos con ejemplos alrededor del mundo. Entonces, sí, aunque tienen características similares habría que ver porque la motivación no siempre es la misma. que un grupo terrorista radicalizado de supremacía blanca o de sí, sí, o, 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 no religioso, sé, estado islámico sí, sí. Eh, me parece o sea, el narcotráfico no de, 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 de verdad ni, no, ni de cerca es una defensa pero no busca lo mismo que un grupo de terror no es que sería imponer su ideología a través del terror. El narco sí. lo que quiere es vender sustancias prohibidas. ¿no? Exacto. Digo, también hay características como cuando suceden, eh, y sobre todo cuando se viralizan, videos de masacres o videos de, ah, claro. eh, de, entonces, de personas sí. heridas. Cuando se viralizan, si sí, es oh. como para poner, hay características, pero sí, no, esto, sí. o sea, no, no cumplen todas, entonces sería también una discusión si estos grupos son o no. Hay características. Porque el tema es repetir imágenes constantemente. Ya, ya, bueno, el, el famoso ya ni, ni lo quiero decir, pero no, lo, lo, el blog del narco es atroz las imágenes que ve. Claro, vemos ahí, y de reclutamiento es también. Es horrible. Y, y también, pues, en las redes sociales les encanta el morbo, no, es, prácticamente viven de morbo. Y cada vez que hay una situación de peligro, una situación, un video con imágenes fuertes, con eh, personas calcinadas, sí? no, asesinadas, ya, más, no sé, es como llama mucho la atención. Y eso también sí. se podría considerar como una de las características. Que comparte con el terrorismo. De grupos terroristas. Pero pero eso ya sería. Son muchos debates los que está abriendo esta decisión del gobierno estadounidense, de la administración de Donald Trump. Eh, otra, otro tema y otro frente, pues es el lobbying de la familia Levarón eh, a través del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Por qué le está tomando tanta atención el Partido Republicano? Digo, es una tragedia inmensa que nos duele a todos. Es terrible. Pero justo, o sea, lo pregunto con, con mucho respeto. Justo ahorita en Estados Unidos está el tema del impeachment de Donald Trump. Y de repente los republicanos se vuelcan a. a, a es que, que de verdad en Estados Unidos pasan masacres muy seguido, ¿no? Y, y muy aparatosas. ¿Por qué crees que se haya volcado la atención al tema de la familia Levarón? Eh, yo creo que primero porque es una masacre terrible. Que nadie debería bien. de ser no, 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 víctima entiendo, de lo ello. Entiendo. De verdad, lo que, lo que vivió la familia Levarón es algo. Lo cual todos los mexicanos, así como los cientos de miles que tampoco son son, son son parecen invisibles a un sistema o a los medios sí. pero que también sufren ¿no? de, de las consecuencias no de una su violencia apellido, ¿no? claro. de este país este lo que le, lo que le sucedió a la familia Levarón fue una tragedia eh, terrible hablando de niños y de y de mujeres sí, sí, sí. Eh, muertos a través de esas circunstancias me parecía impensable y eso también genera indignación. Estás hablando de ciudadanos estadounidenses, mexicoamericanos, que viven en la frontera con Estados Unidos y que aparte es un grupo, al ser una comunidad mormona, es un grupo que también tiene presencia en, en los Estados Unidos, especialmente en el Partido Republicano, que hay miembros mormones sí. dentro de ello. Bueno, entonces el ex candidato a la presidencia, Mitt Romney. Mitt Romney, Mitt Mitt Romney. Mitt Romney y de hecho hay, hay como Una conexiones, conexión, ¿no? ¿no? Sí, sí. Entre la familia Levarón y Mitt Romney y esto no es por ponerte así conspiracionista, no, simplemente no, bueno, son es... los hechos lo Ajá, que son y... Y, y no te llama, obviamente si tú y de verdad si tú vivieras la tragedia que vivió la familia Levarón, y tienes tal vez el poder para que te vean y para que se busque justicia. Sería irresponsable no hacerlo. Sería ¿no? irresponsable claro, no hacerlo. Duda. Entonces esto no es en contra de, de los de varón. Que por cierto les está yendo muy mal en redes. De verdad me duele mucho, Majo, porque... Es terrible. Es te y yo creo que muchas de estas... Lo que, lo que me parece más terrible es que ninguna persona en su sano juicio, con, con, ninguna persona, híjole... Eh, llamaría traidor a, a, a los de varón y llamaría este, que están llamando la atención, ni, ni, ¿sabes? O sea, neoliberales, fifi, ya sabes, ¿no? Y si te metes ahorita en redes, hay cuentas falsas, yo estoy seguro que falsas, ¿no? Porque ninguna persona es tan miserable, ¿no? Lo que me duele es que alguien, obviamente, paga estas cuentas para insultar a los de varón después de la tragedia que vivieron hace unas semanas. Me parece impensable, ¿no? Y que esto termine siendo otra división más en lugar de decir todos en México. Oigan, seas de derecha, de izquierda, priista, capitalista, panista, morenista, lo que socialista. De verdad, esto es una tragedia humana. Sí, yo creo que pues las redes sociales se han vuelto un lugar bastante <laughs> inhabitable y no son Ay, la Dios. realidad. Y sí, creo no que eso son, es no como lo que hay que recordarnos constantemente. A veces hay que dudar un poco, eh, no tanto de lo que lees en las redes, sino de los mm. comentarios de los demás. Yo ya no, antes de decíamos, cuando eran las fake news, por ejemplo, sí. decíamos, duda siempre o busca la información. En este espacio lo dijimos muchas veces en Diario de Confianza también, era como, si lees algo en redes sociales de quien sea, confírmalo con yeah. varias fuentes, ¿no? Esa era como la regla número sí. uno contra las noticias falsas. Pero ya ha cambiado al punto de si lees comentarios de la gente, ya no, o sea, o una tendencia, no la creas nada más porque existe, porque las redes no son la realidad. Eh, yo, yo esperaría que los miembros de la familia levaron no están leyendo los comentarios es, es, en las de redes sociales que que no, ¿eh? de, de y de están más caso. preocupados por buscar justicia en lo que sucedió y si eso implica, pues bueno, buscar... Un gobierno del cual tú al ser ciudadano estadounidense también, pues tal vez puedes acceder puedes exigirle, sí, sin duda, sí. a, a, a esa procuración de justicia. Entonces son muchas cosas. Eh, también creo que el impeachment, el juicio político en contra de Donald Trump, este proceso sí le ha afectado. porque Porque hay pruebas suficientes, no sé si para destituir al presidente Trump, pero sí para reafirmarle al pueblo. Y ya faltan estadounidense. ocho meses, ¿no? ¿Cuál sería el punto de eso? A ver, bueno, aguántame esa respuesta. Vamos a ir una pequeña corte y ya están en la maldita hora. La maldita hora con callo de hacha. La maldita hora con callo de hacha. Señores y señores, ya estamos de regreso. Estábamos platicando justamente de los candidatos a la elección de Estados Unidos. Porque de que se va a poner bueno, eso se va a poder bueno. Oigan, bueno, vamos a dejar hasta aquí el tema de, de lo que está pasando en. en en Estados Unidos con esta declaración. Por cierto, Julián León. No caigan en pánico. Sí, no, bueno, es... tranquilos. Y de verdad, o sea, es que neta, neta, lo que más me sorprende de todo es que la mitad de la gente en, en mi timeline, en mi Twitter, en, 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 de mi gente digital de la que sigo, leo, está pero súper a favor de perder la soberanía. Y la otra mitad está súper en contra de la ayuda. Bueno, de esta ayuda, estoy haciendo comillas de Donald Trump. Entonces estamos completamente divididos. Por cierto, Julián Levarón, integrante de esta familia, bueno, de la familia Levarón agraviada, anunció que el primero de diciembre marchará junto con el poeta y activista social Javier Sicilia en exigencia, ya le había platicado yo en la exigencia de seguridad y justicia a un año de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia para exigir pues un cambio en estrategia que de entrada yo considero, y bueno. Los números no me dejarán mentir, son números terribles, sangrientos: 35.000 mil muertos por la violencia. No está dando resultados la, la estrategia de la chancla, de, la, de, la, este, de los abrazos, no balazos. Entonces, bueno, habrá esta marcha y estará ahí Julián Levarón y Javier Sicilia y quien guste acompañarlos también. Eh, hoy se dio a conocer, bueno, es que hay varias cosas. Hoy se dio a conocer que, híjole, pues les decía que lo barato sale caro, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de un aeropuerto no es tan barato pero este sí nos podría salir muy caro. Resulta que el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía podría terminar como otro elefante blanco que corre el riesgo de quedarse en obra negra, y es que al parecer la construcción de un par de pistas representaría problemas de eficiencia en su diseño. ¡Qué necesidad! Lo anterior, de acuerdo con las conclusiones de Grupo Aeropuertos de París Ingeniería, empresa que realizó por cierto el plan maestro de la obra, imagínense, pues, si pues si alguien sabe, sabe, ellos son. Según un documento publicado por la Secretaría de Defensa Nacional, la la firma francesa, le repito, encargada del plan maestro de la obra, señala que la pista 1 de este aeropuerto de Santa Lucía, eh, del aeropuerto, uh, se, ¿cómo se iba a llamar? Felipe Ángeles, ¿no? Se Felipe, llama el, 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 ¿Quién Felipe lo, Ángeles. ¿Quién iba a decir no? que no iban a poder funcionar? Nadie lo hubiera esperado. <laughs> sí, 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 no. Y aparte me encanta. Bueno, ok. No, no me encanta. De verdad que no me encanta. Y miren, yo hace rato leí un tuit de gente celebrando que el aeropuerto no iba a servir. Y pues hasta me sentí triste porque dije, híjole, pues, o sea, qué mala onda de que por la necedad o por la política o por la terquedad del presidente se haya echado a la basura el otro proyecto, que no vaya a funcionar este. Y lo más, y lo, lo otro que me duele es que la gente esté festejando que no vaya a funcionar porque pues, se les dijo, ¿no? Pero aquí se les dijo y vamos a perder todos. Claro. El doble. ¿no? O sea, ¿no? creo que aquí estamos en el punto de ay, ay, ay. nadie lo hubiera imaginado <laughs> o tal vez nadie lo quería imaginar. Creo que es bolita cantada lo del aeropuerto de Santa Lucía que no tiene ni pies ni cabeza, Dios ¿no? Dios. Y mientras tanto ahí está colapsado el Benito Juárez, que por cierto, si van a salir las próximas semanas, tomen sus precauciones Uf, porque no me quiero ni se viene una temporada alta bastante complicada. Lleguen a tiempo, lleguen pacientes, con la mente abierta, Muy pacientes. con la mejor actitud. Y <laughs> lleguen yo me sé, con la unas, mejor actitud. Unos inciensos ¿sí? de perdida. <laughs> porque huele a México. De verdad, pues huele a México. ¿Qué le digo? Pues esos olores de aquí. ¿no? Huele a las decisiones que a veces toman en México. Ay, ay, ay. Bueno, el rollo es que la pista número uno solo se puede utilizar para despegues una vez que esté lista la pista tres. No obstante, cuando esté lista la pista tres, solo podrá ser utilizada para aterrizajes, por lo que el aeropuerto que buscaba aliviar. De verdad que ya no sé si es todo un chiste, pero es un chiste que. No da risa, que nos va a salir bien caro. Bueno, el, el rollo es que este, este aeropuerto que buscaba aliviar la congestión aérea aquí en la Ciudad de México, en, la, en el área conurbana, no podrá realizar operaciones simultáneas. Ay Dios, en sus dos pistas, como se había previsto. Es decir, que las congestiones, pues probablemente nada más se vayan a cambiar de. Pues del lugar, ¿no? El Uber le va a salir más caro. Eh, porque no hay ni cómo llegar, ¿no? De otra forma. La pista 3, eh, esto es lo que lo voy a leer textual, es lo que señala el, el, el Aeropuertos de París, que hizo el plan maestro. Dice, si la pista 3 se diseñará únicamente para operaciones de aterrizaje, por lo tanto su longitud debe determinarse en función de la distancia de aterrizaje requerida para, para la aeronave que vaya a operar en la pista. Bueno, pese a lo previsto por el presidente de la República, es decir, iniciar operaciones de Santa Lucía de este aeropuerto el 19 de 19 millones de pasajeros. Esta cifra no podrá ser alcanzada hasta 20 años después. Qué barbaridad. Yo estoy este, de verdad que no me lo creo después de su inicio de operación, o sea, hipotéticamente, ya sabes que nunca 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 es esta fecha, la, la que dan, ¿no? Hipotéticamente está pactado para, el, para marzo del 2022. Póngale usted que por alguna locuacima... No sé, realmente se termina en marzo del 2022. El aeropuerto estaría manejando los 19 millones de pasajeros hasta el 2042, donde usted probablemente que me escucha ya vaya a estar muerto. Y si me descuido, yo también. O sea, casi wow. no vamos a tener planeta, tal vez, o para sea, ese punto. ¿no? Bueno, ¿no? sí, claro, hay una probabilidad de que no tengamos planeta. Mira, haz de cuenta, Andrés Manuel tendría 90 años, ¿no? Si, 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 si la vida se lo permite, tendría 90 años. Y por ejemplo, el secretario Javier Jiménez es Tendría 102 años. Un chaval. No, bueno, pues así les... Vaya. Hasta a mí me vale madre, ¿no? Si llega a operar o no el aeropuerto, pues a mí 102 años que... Sí, oye, no. que vas a llegar a 19 millones en el 2049, ah, sí. híjole, te lo firmo, yo no sé si yo no estemos, No sé si voy a estar, ¿no? Sí. sí, para que me reclamen, bueno. Eh. Eh, y si ustedes se quejaban ahorita de Viva, de Internet, por los retrasos, pues espérense a que se inaugure esta majestuosa central avionera del norte, porque el gobierno federal busca que estas dos aerolíneas, justamente Viva... E Interjet, aerolíneas de bajo costo, este, operen en aquellas lejanas tierras de Santa Lucía, pero no se preocupen, ya no tardan en anunciar la ruta de microbuses que va a correr, porque de verdad si no hay transporte público es casi imposible llegar, o sea, de mil varos el, 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 el Uber, ese no, es el, el, oh, o sea, otro boleto de avión. No, miren, es que ya ni siquiera sé qué compartirles con el tema de Santa Lucía. A mí me parece <laughs> Ay, algo Dios que no tiene ni minutos. pies ni cabeza y que parece que vive como en la fantasía de, de la cabeza de, de los hmm. partidarios de la 4T que, que siguen creyendo que este es un proyecto rentable. Y esto va mucho más allá de que si estés, seas pro ¿Se o contra, contra del gobierno del aeropuerto y a favor del presidente. O sea, como, claro. como pues esto no me gustó. Y claro, ya. o sea. Tu, tu fidelidad a, a, sí. un, o sea, a un proyecto de nación tampoco debe de depender en la locura, y es lo que muchos están cayendo con el aeropuerto Santa Lucía, que estamos rayando en la locura tal sí. cual. Eh, Santa Lucía es una invención y a mí me, me apena mucho porque al final se tira el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Dinero público que... Si bien quieren ayudar a tantas personas a salir de, de condiciones de, de, ma, de marginación, de falta de movilidad social, de crear mayor, eh, programas sociales que tengan un mejor impacto en los mexicanos, que es una de las principales pre sí, sí. premisas bueno, la de este gobierno, ¿no? ¿no? Claro. Eh, pues se tiene que hacer también con proyectos que, que no sean únicamente producto de un berrinche. Oye Majo, antes de, de irnos nos quedan este, pues, unos 15 minutos. Te quería yo, pre bueno, ayer fue este, la, la marcha es, diagonal protesta del 25 de noviembre de eh, eh, aquí en la ciudad de México este feministas y no feministas eh, hombres y mujeres fueron a marchar el día de ayer se suscitaron los eventos que bueno platicamos ayer este que fue eh, ¿cómo, eh, pintas en paredes vídeos rotos este... sí qué barbaridad las pintas <laughs> bueno como hoy, sí, sí, hoy Marcelo Ebrard eh, publicó un tuit que de verdad mira John yo siempre... Insisto mucho en esto. Yo siempre pienso en lo mejor de las personas porque si no, no podría estar vivo, ¿no? No podría, no podría vivir, ¿no? Pensando en que todos son... Pero hoy Marcelo Ebrard me pone a dudar, hoy publicó, me da mucha. Es que, <laughs> Un poco torpe. No, Es que me parece tan torpe el tweet que siento que fue bien intencionado y muy torpe. Bueno, hoy Marcelo Ebrard publicó una fotografía de. Anoche se había publicado una fotografía del hemiciclo a Juárez, que está este, aquí en la Alameda. Eh, Pitarrajado, este, Grafitis, etcétera, ¿no? Eh, y hoy en la mañana, Marcelo Ebrard, Dios de mi vida, publica la. Es que estoy buscando aquí el, el copy publica eh, una fotografía que por cierto photoshopeada ¿eh? esto fue lo que, lo, lo, que más, lo, lo que más terrible se me hace porque me parece muy poco empático no porque realmente se tomó el tiempo de photoshopear digo, sí se limpió el monumento pero había ahí unos photoshops para que no se viera que había sido vandalizado o sea, ¿qué te, a ver déjame, en, en lo que me das tu opinión, ¿qué te parece este, la actitud de Marcelo Abrar? Bueno, es que la actitud de Marcelo Ebrard es importante porque es el canciller, obviamente, y porque es una figura de Estado y porque es el secretario hombre de más poderoso. Eh, sí, claro que lo sí. que diga es importante, pero no nada más tengo muchas cosas que decir sobre la postura del canciller, sino la postura de millones de mexicanos, mujeres y mujeres, eh, hombres y mujeres, perdón, que se que de nueva cuenta como que caen en esta tendencia de indignarse más por lo que sucede en un monumento o en una pared que por la situación real que está generando ese tipo de indignación, ¿no? Y hemos caído de nueva cuenta en lo que decíamos al principio del programa, que las redes sociales ya son este lugar inhabitable en donde no existe el debate y tan no existe el debate que ya no encontramos ni un punto de equilibrio. Número uno, que es importantísimo para poder construir algo. Eh, si no, no, se puede construir. No, no cedemos, nadie, nadie. No nos podemos poner de acuerdo, no queremos ponernos de acuerdo. No, porque vamos, y, y te voy a decir que lo que pasa, que aunque tú quieras ceder en redes sociales, llega un punto en el que todos están de cierta forma radicalizados, pero bajo conjeturas falsas y mm. conjeturas fáciles. ¿Qué es lo más fácil? Decir, mira las pintas, claro, por eso las matan y por eso las violan. Sí, sí, Ve cómo se terribles. portan. De hecho, se lo merecen, lo están buscando. Sí, sí. O decir, esas no son las feministas que me representan, porque el feminismo no es así. Ahora resulta que todos tienen maestría y doctorado en cómo se hace el feminismo y cómo sí. se lucha por los derechos de las mujeres. Otros dicen, esas no son formas de pedir. Uh -huh. Yo quiero que me digan cuáles son las formas de pedir, que no te maten, que no te violen, porque que no te... Ya desaparezcan, se han agotado ¿no? todas las formas. Se han agotado. ¿No? Que ustedes digan, oigan, bueno... Una persona encontrando un punto de equilibrio. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta que, y lo comentamos en el podcast de la mañana de aquí en confianza, sí. era: yo me he dado cuenta que a pesar de las pintas y de los vidrios rotos y los de los monumentos, eh, no me gusta decir vandalizados más bien, eh, sí. pintados o con mensajes, no se llega a nada. Entonces, no sé si sea la vía para poder erradicar la violencia a las mujeres es muy diferente decir yo me he dado cuenta que no es que no tal vez no se va a llegar a mucho si haces eso es muy diferente a decir sabes qué 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 groseras eh, que lo anden pintando qué mal se lo merecen eh, pero los monumentos o sea yo entiendo que las están matando y que las desaparecen y que las violan y que tienen <laughs> sí, sí. pavor de salir todos los días de su trabajo rumbo a su casa o de la universidad rumbo a su casa porque pues no saben si van a llegar vivas pero hay la pared así se escuchan de, así es se que escuchan cuando lo pones así suena súper estúpido así se escuchan y sabes que me da mucho coraje sí. que al final eran casi 3000 mil mujeres las que estaban eh, yo no pude ir en esta ocasión normalmente me hago el tiempo intento sí, ir sí. ayer tenía muchos eh, muchos compromisos por fuera que no me dio pues el tiempo para moverme al centro de la ciudad de México en, en la tarde eh, pero creo que sucedió y no necesito creo que sucedió lo mismo que sucede en las últimas marchas no una situación es tomada por los medios de comunicación, que llama la atención, entiendo que toma el foco de la atención, pero que alrededor habían también, y no estoy diciendo que valen menos el coraje sí. de estas mujeres haciendo estos actos, porque yo creo que están, esta rabia y este enojo está profundamente justificado. Está profundamente justificado en un país que desaparece y mata nueve mujeres diarias, y que siete de cada diez mujeres han sido víctimas de acoso sexual, de violencia sexual, y que constantemente, y el número va en incremento, las mujeres que son violentadas todos los días. Y lo decíamos así, y, y cuando, cuando lo ponemos... No, a ver, ¿cómo lo decíamos? No, no dudo que todas las mujeres que conozcan, de alguna manera u otra, en algún momento de su vida, han sido acosadas por alguien. Te imaginas decir, o sea, te imaginas sí, claro. Eso? O, pre o pregúntenle, hay que tener un poco de más empatía y una violencia sexual eh, sistémica que existe. Todos los días en este país, en todos los lugares. Eh, entonces, cuando yo no creo, y no voy a irme por la fácil de las que se dedican a juzgar o los que se dedican a juzgar a las mujeres que hicieron estas pintas, porque yo creo que ese enojo está completamente justificado sí. en un país como México. Y cuando te pones a ver los comentarios de los que estaban criticando eso, lo entiendes. Tal vez no, no arregle el problema, sí. las pintas, pero sí visibiliza un Estado que definitivamente le da mucho más poder y mucho más importancia una pinta en un monumento que la vida de las mujeres. Ahora, ¿cómo ves esto? A ayer yo decía, eh, a ver, para, para fuera de que esta causa sea real, es, es terrible y es justa, y, y, y ¿cómo, ¿cómo puedes congeniar, eh, cómo puedes hacer que la gente... La mayoría de las personas, los hombres y mujeres que no fueron a marchar, sean empáticos con tu causa y la apoyen. Cuando al otro día, pues lo primero que te levantas a ir a, ir a trabajar es y ves son vidrios rotos, este pintas, luego te metes a Twitter y ves la, los videos, las fotografías cómo puedes hacer que la gente, en lugar de decir put, yo no las quiero apoyar, ve lo que están haciendo, digan no, al contrario, lo están haciendo porque las están matando. ¿Cómo puedes engancharlos o no perderlos por la violencia? La mejor forma de hacerlo, yo creo que se pierde más en la violencia que viven las mujeres, más sí, no que cualquier vidas, tipo ¿no? de violencia no, claro, que te duda. intenten vender. Eh, diferentes medios en redes sociales sobre estas pintas que te lo juro a mí me parece una nimiedad. Sí. Nimiedad a comparación de lo que se vive en contra de las mujeres y no nada más eso. Sí, sí. sí que sí. dentro de ese mismo contingente de esas mujeres que están enojadas, justificadas, sí. también hay muchas mujeres que estaban marchando al mismo tiempo. Me daba risa que ayer compartían videos de una marcha maravillosa feminista en Chile como si las chilenas ahora resulta que tienen el y, y, y tienen una lucha que claro que nos ayudan y, y somos hermanos todos pero sí. pero no es como era como mira ellas bailan sí, y sí. ustedes pintan en Chile también sí, sí, pinta. Sí, yo ayer lo compartí porque. No, pero me encantó, lo compartes porque está maravillosa luego, la porra. Ajá, Lo vi y dije, me, lo hubiera compartido hoy, mañana, pasado. Sí, claro. Pero luego leí un tuit que justamente decía eso y empecé a ver mira, ese ella video Mira, sí compartido pueden. Sí. Y dije, puta, creo que, ajá. No, no, justo no. no. Resultó, pero... yo, yo también lo compartí. O sea, me, me encantó esta este coro que hicieron. Ya sí, me sí. lo aprendí, obviamente. Estoy es esperando babuloso, para sí, cantarlo sí. En, en alguna marcha aquí en México. Eh, pero a ver, era como, mira las chilenas bailan y ustedes van y sí, pintan sí, sí, el, claro, el lo, monumento sí, sí. cuando en Chile también se pintan y se incendian sí. cosas porque estamos hartas de la violencia contra las mujeres en América Latina y en todo el mundo eh, yo creo mi recomendación justamente es que la gente no se deje de llevar por los comentarios en redes sociales. Hoy me escribía una persona, compartí en mis redes sociales, me pueden seguir, arroba eh, María José Cadena, la misma cadena, en Instagram compartí un mensaje, el mismo mensaje que puse en mis cuentas de Twitter, eh, que era como, bueno, ¿ustedes qué creen que las sufragistas llegaron hace 100 años a pedir de favor? oye, nos dejan votar. Oye, me dejas votar, Ándale. ándale ¿me dejas tener una cuenta de banco o divorciarme? Ándale, por favor, sí, sí. Pues no. Y otra cosa muy importante es que compartí esos mensajes y me empezaron a llegar una cantidad de comentarios que dije, nada más van a ensuciar. Sí. Mi, entonces, como que silencié y dije, si alguien me quiere mandar un comentario, voy a estar leyendo los mensajes directos por, por Instagram, ¿no? Sí. Voy a estar leyendo sus mensajes y contestándoles y todo. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que me escribieron con mensajes mucho más propositivos que si ah. hubiera dejado las redes abiertas, ah. que únicamente sirven para... Para denigrar, para insultar, para compartir mensajes machistas... Ya por machistas, mensaje directo ya no es igual. Por mensaje era uno de diez, tal vez, que estuviera en contra de lo que estuviera diciendo. Como que tomarte el tiempo para escribirle directamente sí. a alguien requiere Donde un interés no lo van a ver, no te lo van a aplaudir, no van mejor, a... Ir, claro. eh, o no denigras o no insultas en público. Ahora, y, y, ¿tú, ¿tú crees, Majo, que hay una, una forma? Porque es lo, lo, discu lo discutimos mucho ayer y creo que se discutió hoy en la mañana. Hay una forma de que el gobierno... Haga ejercer el Estado de Derecho sin violentar la marcha y que no resulte también un problema para eh, la misma marcha? Yo creo que sí, es una coordinación con los contingentes de las sí. marchas. Las marchas eh, están conformadas por contingentes, entonces tendría que haber un acercamiento de parte del gobierno con cada contingente, porque eso también protege a, a las personas que están marchando, ¿no? ese es lo número uno luego no poner en peligro incluso a sus propios eh, sí, la cadena, la cadena humana, humana terrible, sí, eh, sí. me parece muy irresponsable no alguien que sepa de seguridad y ¿no? creo o sea. que justamente como tener un una coordinación directa con los líderes las líderes de los contingentes puede sí. ser muy bueno este puente de comunicación porque proteges la situación y proteges especialmente a las que están marchando. Y, de, y por último, eh, contestando la, la pregunta que me hacías, sí. yo invito a la gente a que no se deje de llevar por los comentarios en redes sociales. Se lo compartí a, alguna, a algún hombre que me escribió a través de mensaje directo. Me dijo: Oye, me gustaría unirme, no sé cómo. Me sí. interesa mucho ir alguna vez a una marcha, pero me da miedo que me vayan a correr o que me vayan a decir ya, algo. Ya, claro. Y mi respuesta fue, hay fue? contingentes mixtos siempre están al final de la marcha obviamente porque es una marcha de mujeres porque hay que darle prioridad sí, ya, por Dios, ya. a Ay, los claro no no no. Tú. Sí, pues, no 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 sí. pero sí podemos ir también sí, muchas sí. mujeres que tienen muchos prejuicios en torno a las marchas para erradicar la violencia que justamente les afecta a ellas también y que sí. estaban compartiendo unos mensajes lamentables hoy en contra sí, sí. De, de que ellas no las representan como si bueno mujeres que tampoco te representarían hace 100 años te dieron el voto y hoy puedes manejar y vivir Esas sola diosas, y, sí, te sí, te sí, dieron el voto. Gracias. Estás locas, te dieron Estás el voto, locas sí, enojadas, sí. te dieron el voto y te dieron muchas cosas. Sí, sí. Este. Entonces vamos a ver si no te representan, ¿no? Es ir a las marchas, ir a las marchas, unirte a un contingente, seas hombre o mujer, únete al contingente que sea, que corresponda a ti y que no te lo cuenten las redes sociales. Que no vivas. De lo que te dicen un trending topic que también, pues, viene de un estado profundamente machista y profundamente sí, misógino. Y, y, y de verdad, ya ni, ni a este trending topic ni a ninguno, todos. Ni a ninguno, es gracias. Que neta, desde hace mucho tiempo todos están inflados. O sea, luego ¿no ves unos trending topics así. Ri, a, a, AMLO es mi presidente, el más. ¡Güey! <laughs> Te amo, AMLO. Ah, ¿Quién hace esos trending topics, Bueno, señores, ya nos vamos, María José Cadena. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, por gracias acompañarme en esta mesa estos últimos tres años. Obviamente, seguimos en DDC a las cinco en punto. Así ya es. va a llegar el final de temporada, pero seguimos por ahí así. Así es, en Diario de Confianza. Nos pueden ver en el podcast y aquí en, en Confianza. es? Es a las once y media. Pueden estar pendientes de nuestras redes a través del Facebook Live del Heraldo de México. Muy bien, señores. Nos escuchamos gracias. mañana. Muchas gracias. Adiós. Amigos. Hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma Batiora y en el mismo Vaticanal. Con su bajeza bendidísima, callo de Hacha. Hasta pronto.